Primero, cheo de merda, su puta madre. Voy a poner el coche aquí, pero ya. Qué cerda es la gente, una sombrilla, de todo tirado, botellas, papeles, paquetes de tabaco, no sé, macho, yo, esto si vienes, hace una fiesta aquí como hicimos toda la vida y nos llevábamos todo, aquí no dejábamos nada, de verdad, increíble, bueno, es lo que hay, vamos a ver si hacemos un vídeo. Voy a arrimarme aquí al... Está cerrado, hay que pasar con un todoterreno para abrir esto otra vez, porque es incómodo llegar aquí, ¿eh? Está la cosa incómoda, incómoda. Joder, ya casi no se puede ni pasar al acantilado. Bueno, una vista de Santa Cristina. Las lanchitas, la Coruña, con la H que veis delante es la torre de control marítimo, por el fondo de la Coruña se ve la torre de Hércules, Mera, el puerto de Ferrol, puerto exterior, Santa Cruz, bueno, un poquito todo, pero esto está desaparecido, ¿eh? Bueno, vamos allá. Imagino que no se verá muy bien, pero bueno. No sé si se me escuchará bien. Puedo poner la reducción de ruido. Pues vamos a hablar de la gente de... en internet, lo que hablan, sobre todo en la sección de ventas de vehículos, que todo el mundo son tasadores ahora. Y vamos a hablar de un coche que además es de un amigo y lo puso en 35.000 euros, un Nissan Patrol GR 61, motor BMW, creo que estoy buscando, todo lo que tiene, lo puso en Aficionados 4x4 en Facebook. Se vende tal y como está, ruedas Maxxis trepador 38,5, con llantas antideslante en 16, ET-44, suspensión Profender, botella separada, más 7,5, boom stop en amortiguación, defensas de hierro, delantera y trasera. Winch T-Max 12.500, motor BMW D1, turbo, intercooler y inyectores nuevos, escape acero inoxidable, caja de cambios manual BMW de 6 velocidades, tiene todo homologado menos ruedas, homologado 33, eso sí es un problemilla, dos llantas con ruedas 33 para ITV, tiene bloqueo delantero y trasero HF, grupos cortos, barra LED, emisora, snorkel, etc., precio 35.000. Bueno, hay un montón de eruditos, un montón de gente que sabe mucho, de sabiondos, que bueno, que empiezan a dar opinión. Carlos Vázquez Alba, no sé quién es, la verdad. Yo le contesté, espera, pues explico, voy a ponerme más cerca para que me escuchéis mejor, que si no... A ver si puedo ponerlo... Un segundito. Si pongo el móvil aquí, seguís viendo, bueno, la puta mierda esa de la de que da asco verla ahí, coño. Pongo esto aquí. Y si me pongo aquí, ¿qué tal? Bastante mejor. Vale, espera, voy a sacar la mierda esa porque es que me jode ver nada más. Ya hay moras. Ya vendré con el coche y me la llevo. No la voy a dejar aquí, no me jodas. Porque está rota y no me la tiran ahí. Yo flipo. Lo que decía. Y hay moras, ¿eh? Acabo de ver moras, luego me como unas pocas. Carlos Vázquez Alba, con ese dinero compras dos. Como eso lo terminas iguales y te... Como ese lo terminas iguales, bueno, lo terminas igual, os los explico.
y te sobra gasoil durante un mes. La Virgen, ¿cómo están los tejados? A ver, Carliños. Carliños. Compras dos. ¿En cuánto están los I-61? Están los coches caros. Es verdad. A mí me parece caro. Yo no lo compraría por muchas razones, este I-61. Y me gusta cómo va. Y el coche del Bujías va muy bien. Pero yo no lo compraría. Porque es mucho dinero. Claro que es mucho dinero. Pero ¿qué haces dos? Esto es no tener ni puta idea, como le dije. Y me dice también, más adelante, por menos me compro un Land Cruiser V8 TDI más nuevo, que da menos problemas y anda mejor. Bueno, V8, lo de TDI, es turbodiesel, sí, es un V8, para ir al Carrefour. O vas a comprarte un Land Cruiser V8, que vale esos 30.000 o 25.000, y luego lo preparas como este y te gastas otros 50, para ir al monte, espabilado. Porque, joder, es que, de verdad, es que de verdad, macho, no me jodas. Ya lo dije, compras uno y prepara lo parecido y a lo barato. Listo, que no te sale, bueno, el caso, ¿va? ¿Qué más comentarios? Pablo de Real Limit, que este tampoco es muy, muy, muy listo, ya, bueno, no es muy listo. Por ese precio tendrá bloste. Eso es la gracia. ¿Cómo? En los dos asientos, no, la Virgen, ¿cómo está la peña? Suerte con la venta, te lo sacarán rápido de las manos, sin duda. Rápido no, porque es mucho dinero, pero el que lo lleva homologado y hecho. Bueno. El problema, dice Jesús Almer, es que te metes en páginas de internet de ventas y los que llevan BMW homologados no baja ninguno de 30.000. A mí es que el otro BMW, por eso yo digo que yo no me lo compraría. Pero no tiene nada que ver con lo que cuesta hacerlo. Es que hay un mogollón de comentarios. Ahora con H, al principio de la palabra, voy a buscarlo. Le pone Guillermo. Enric Valguez Ebría. Como conduzcas igual que escribes, no creo que llegues. Yo tampoco. Yo pedí un poco más, creo que te has quedado corto. As sin H, bueno, me cago en la puta. Hay que empezar a... Hay que valorar su tiempo, comprarlo, terminado, homologado, claro que sí. Todos los que habláis, poneros a hacer uno como este y a ver cuánto sale. A ver, yo le pregunté. Este, Nordin en Facebook. Iván Garmelo Arroyo dice que por él tampoco lo vendería por menos de 30, si fuera de él, correcto. Y es que es poco dinero a lo que le costó el coche hacerlo. O lo que cuesta, mejor dicho, lo que cuesta hacerlo partiendo de cero con un I-61 de serie. Y dice Nordin, desde luego, desde que está internet, todos somos cazadores, especialistas en pandemias, vulcanólogos, políticos, etc. Algunos no saben ni escribir, tienes razón, ni su nombre. La Virgen. Que tengas buena suerte con la venta, bueno, muy bien. Qué manía de menospreciar el trabajo y lo de los demás, correcto. Pero vamos a seguir. El Martín Martínez García me dice, no sé qué pretendes insultándome, no, te digo que no tienes ni puta idea. Porque dice, no haz capturas, no hago capturas, te hago un vídeo. No a ti, en general, a los que habláis, sin tener ni puta idea. Porque el Martín que puso, espera. Le dice a Iván Garnelo Arroyo, todos los que habláis poneros a hacer uno desde cero como estaba este y luego echáis cuentas, tasadores, tienes razón. Y le dice el Martín Martínez García, a ver si te piensas que los que hablamos lo hacemos desde la ignorancia, sí. Te lo digo desde el cariño. Eres un puto ignorante. No tienes ni puta idea como te puse aquí. Le dice, no, el que sabes eres tú, sí. El que sé soy yo en este caso. Que veo cómo se hicieron muchos coches de amigos de cero. Yo sé lo que cuesta el mío, hacer el mío. Y un coche de estos no lo haces por menos de 50.000 euros ni de puta coña. Homologado y todo. Aunque solo tenga 33, lo cual es un problema. Debe tener homologado por lo menos 37 un coche de estos, digo yo. Mira, y le escribo yo, entre otros. Bueno, dice Francisco Jesús Soto Torres Fran. Montar BMW bien hecho ronda 10.500, sin contar caja, motor ni caja. Revisando motor en banco desde cero, cada cual que eche sus números. 10.000. Yo más bien ando cerca de los 20.000, entre 15.000 y 20.000. Con motor, caja y todo ahora mismo. Acabado el coche. Pero compras el I-61 por 10.000. Cuesta 10.000. Bien. El I-61 cuesta 10.000. De segunda mano. Buscas por ahí 10.000. Ponle 10.000. 8.000. El motor y el cambio BMW, como tiene este... 15.000, no vamos a poner 20, vamos a poner 15.000. Homologar, 1.800, 1.500 vamos a poner. Ruedas y llantas, 3.000. Venga, vamos a dejarlo en 2.500, 2.000. Ruedas y llantas, vamos a dejarlo en 2.000. Estriberas, 500. Snorkel, 400. Estoy tirando a lo bajo, si quieres una cosa un poco de calidad como está este coche. Defensas delantera y trasera, 1.000 cada una prácticamente ahora mismo. O si no, ponle 500, ponles 1.200 las dos defensas. Estoy tirando a lo barato. Winch un T-Max, 12.500. Ponle 500 euros, que lo compres usado. Pero bueno, más bien 1.000. Todo lo que tenga dentro del coche, los asientos, los acabados. Suspensión Profender, 2.000. O 1.000 y mucho. Profender con botella separada. Los inyectores puestos nuevos en el motor BMW. Horas de taller, ni las cuento.
Y se me están quedando un huevo de cosas. Y ahora me dices que haces un coche por 30.000. Dos. Dos. Por 30.000, 35.000 haces dos. ¿Qué haces? ¿Dos Lada Niva? ¿Dos Lada Niva? ¿Haces dos Lada Niva o dos Suzuki Samurai y ya te va a costar un huevo el Lada Niva y el Suzuki Samurai? Es que hay que ser un poco razonable. Ese coche vale ese dinero. Vale mucho más de ese dinero. Otra cosa que una vez lo tienes, no te van a dar lo que costó el coche. Pero el I61 de Paco está en 60-70.000 pavos. Con Q32, 40, todo lo que lleva. Y si lo haces en un taller, ya solo de mano de obra, olvídate, que es otro tanto, si me apuras. O sea, si costó el motor 10.000, todo lo que acabo de decir son 10.000 pavos, o 8.000, o de ahí pasa. Seguramente, no sé, que no tengo ni idea de horas de taller. Pero aunque lo hagas tú, en tu puta casa, tú solo, consiguiendo las piezas, cuesta mucho dinero, Mucho dinero. Mucho dinero, los muelles, que no los conté, un huevo de cosas. No me toquéis los cojones con tonterías de que... Es que la gente es lo que dice, tasadores de los... Es que de verdad, macho. No lo entiendo, pero bueno, ahora todo el mundo es un puto listo y como todos somos muy listos y sabemos de todo, pues sobre todo eso, menospreciar lo de los demás. Cierto que está caro, o sea, a mí me parece caro, 35.000 pavos, ya os lo digo. Yo prepararía, sin duda, lo que prepararía sería un I61 largo para viajar. Para extremo no, para extremo me buscaría un Toyota Runner, un Terrano 1, un coche que sea largo entre ejes o un Patrol 260 y lo prepararía con ejes de I61, con el motor el que prefiera, cada uno. A mí BMW no me gusta, pero el que quiera BMW, perfecto. Yo, pudiendo un V8 y pudiendo echarle gasolina, si no, pues un KZT, un QD32, un Capstar, un motor con bajos. Esa es mi preferencia. Pero después que monte cada uno lo que le salga de los cojones. El que quiera montar V8 y pueda, mejor. Y el que quiera montar BMW, allá él gastar sus 15.000 o 20.000 pavos, que yo no considero que no los vale. O sea, ese motor no vale ese dinero. Ni de coña, vamos. Pero bueno, allá cada uno. Eso ya es cuestión de preferencias personales y gustos. Dicho esto, ayer iba hablando con Mario y cierto que ahora los winches están metiendo winches de 12.500 libras, 13.000, a Suzuki Samuráis, a Terranos 1, a, por decir algo, a Patrol, un Terrano normal. ¿A dónde vais? Si se anduvo toda la puta vida con winches de 9.000, que eran más lentos que los de ahora, el cuando solo había guar, prácticamente, y tirábamos de todo, y sacábamos todo. Lo que hay que saber es hacer la tirada limpia y buena. Y cuando estás tirando del winch y llevas 15, 20, 30 segundos dándole al botón y el coche no se mueve, y tú sabes que el winch funciona perfectamente, que no tiene ninguna falta de corriente, ni que está jodido, para, no insistas, porque vas a romper el cable, si es plasma seguro, vas a arrancar el eje, o vas a romper el winch o a quemarlo. Tienes que cambiar la tirada. Si el coche está muy hundido, tendrás que subir el cable hacia arriba para levantarlo, o meter una rueda adelante y pasar el cable por encima. No puedes insistir en el error, no puedes insistir porque va a romper algo. Si el cable está muy tenso, va a romper algo. Si sigues insistiendo y el winch tira. Y para un coche potente, perdón, ligero, no hace falta un winch tan potente. Y lo sobre todo detrás, que es para usos residuales, digamos, que no es para usar precedentemente, cuando metes winch detrás, un winch pequeño, un 8000, un 9000, un 9500 que hay ahora que son pequeñitos, son como los 8000 de antes, busca un winch que pese poco, joder. Y detrás yo incluso metería cuerda de plasma, si me apuras, aunque yo prefiero cuerda de hierro porque rompe mucho menos. La cuerda de hierro es más resistente, sí, si rompe es más peligroso, pero rompe mucho menos. Bueno, y eso es mi preferencia personal, digamos. Después, cuando está el cable tenso, pero os lo explico ahora, es que me traigo un ojo, os lo explico ahora, voy a poner la moto aquí, porque me viene el viento de frente y me está haciendo llorar los ojos, un segundito. Bueno, pues decía, a ver si el viento no me tira el móvil, que está en un trípode. Os decía que cuando el winch está tenso, ahora no me da el aire de frente y prefiero. No se puede meter la mano. Ya sabéis que soy mucho de ayudar. Y cuando el winch está... El coche se está moviendo, ya está saliendo. O le quieres ayudar un poco, coges el cable y te lo mueves. Tiene que estar tenso. Cuando tiras del cable, no puedes coger el cable flojo porque te va a llevar. Tú tienes que coger el cable tenso y tirar de él. Si tú ves que el cable, que eso se ve, está muy tenso, no le toques, que te arranca las manos. Eso es cuando el coche ya quiere moverse. Entonces tú le ayudas muchísimo. Le haces que el winch sufra menos y acabes antes con la maniobra, pero siempre y cuando el cable esté flojo. No se os ocurra intentar hacer eso con el cable tenso, que ni lo mueves. Hostia, cuando un cable está tenso, apartaros del cable. Pero sí, cuando está ya el coche a punto de salir y quieres apoyarlo un poco, ayudarle, pues no está de más echarle una mano ahí no está de más. Y poco más en este caso. Hay muchos más tips, muchas más cosas de 4x4. Mucho más que hablar. La bajar presiones es muy importante. Hace tiempo que no hago un vídeo de estos.
tenemos Santa Cristina de fondo, pero si no... Esto tenía que estar todo limpio, pero está hecho una mierda. Bajar presiones es lo más importante, sin lugar a dudas. Y nada, poquito más. Voy a enseñaros el acantilado un momento. Vamos allá. Ahora cogí el palo selfie a este. La verdad es que este móvil pues da juego con esto para que estar hablando. Jugáis zarzas aquí, bueno, podéis verlo, mirad. Da juego. Da juego porque veis la vista. Estoy enganchando las zarzas en la camiseta, a ver si no me la rompen, el pantalón. Y aquí si me caigo, pues no sé si lo veis. Digamos que me mato seguro. Ahí tenéis niños jugando, soy Santa Cristina, el Hotel Santa Cristina. Y vamos a hacer una panorámica de Coruña. No sé qué os parece este móvil, a mí me gusta mucho esta función. Realmente es para lo que lo uso, para grabar. Vamos a poner reducción de sonido, que está aquí. Ahora, reducción de ruido activada. Me imagino que se notará mucho, porque aquí hace aire, ¿eh? ¿Qué os parece? Aquí de pequeños veníamos a jugar muchísimo. Y yo me gusta venir así días con la moto o andando. Bueno, vamos aquí. No es un faro, ¿eh? Esto. Aquí ya, joder, las zarzas, perdonad, pero me pincho, ¿eh? Y esquivando. Yo ahora tengo que salir por ahí, por el camino, que lo he de grabar con la GoPro del casco, que a ver si no se me engancha ninguna rama, porque bajando ya fui con cuidado. Pero ahora es de subida y a ver... La GoPro la llevo aquí escondida, no sé si la veis aquí. Le doy para adelante y ya graba. No sé si grabar o hacer un timelapse. Bueno, poco más, tíos. Me mola a mí este móvil, ¿eh? Bien, está grabando en 2K. Y voy a haceros una panorámica mientras pongo los guantes. Me imagino que se me escucha bien, aunque no llevo micrófono. De que aquí hay que venir a hacer fiestas. Sí, joder, es el lugar ideal. De noche vienes con la chavalita, si puedes te la crujes por ahí. Pero oísteis. Que antes no lo verías entrar. Esto hay que llevarlo para casita, ¿eh? Que no cuesta nada no dejarlo ahí en un tocho. Lleno de plásticos, lleno de botellas, latas, cristales. ¿Lo veis? No me jodas. Y hasta una tumbona que rompió y aquí la dejasteis. Esto no cuesta tanto llevarlo, no digo el día por la noche, porque seguramente de noche y con la borrachera, pero hostia. A lo mejor venís al día siguiente y lo hacéis. Digo yo, ¿eh? Que tampoco cuesta tanto. Bueno, vamos a salir a ver cómo salimos. No sé por qué, pero... estoy sin batería. Bueno, a ver si me da para grabar algo antes de que se me acabe. Joder, ya me rasqué.